En la Universidad Pedagógica, la enseñanza de la biología es el resultado de la articulación entre la teoría y la práctica, asumida como aspectos inherentes a la acción educativa. Estas, al estar involucradas permanentemente, implican la reflexión crítica y, por ende, la construcción constante de un proyecto de formación. El Encuentro Nacional de Experiencias en Enseñanza de 2013 buscó acercar algunas universidades a la reflexión sobre la enseñanza de la biología. Bueno, los objetivos del 7º Encuentro Nacional de Experiencias en Enseñanza de la Biología y Educación Ambiental, 2º Congreso Nacional de Investigación en Enseñanza de la Biología, fueron poder discutir sobre el estado actual de la enseñanza de la biología y la educación ambiental en Colombia. Igualmente, socializar experiencias e investigaciones en el campo. Las principales líneas temáticas abordadas en este evento tienen que ver con la discusión sobre la enseñanza de la biología como un campo de conocimiento, el estado actual de la educación ambiental, principalmente en el ámbito escolar, la formación de profesores de biología y de educación ambiental, así como la incorporación de los aspectos filosóficos y epistemológicos de la biología y la educación ambiental en la formación de profesores y en la enseñanza en la escuela. La necesidad de enseñar biología es, creo que no está en discusión ya hoy en nuestro contexto, porque tenemos numerosos indicadores que dan cuenta de que la pérdida de la diversidad biológica conlleva una pérdida de la diversidad cultural y viceversa. Casi siempre, pues, lo que aprendemos los licenciados es los conceptos de la biología, los grandes temas de la biología, pero casi nunca aprendemos qué significa la biología en este mundo contemporáneo. La enseñanza de la biología yo creo que es clave en nuestros contextos, en donde tenemos desplazamientos, tenemos culturas que han sido desplazadas durante muchísimos años, tenemos marginación, entonces la biología tiene que atender a esas necesidades también y tiene mucho para aportar. Entonces la biología nos puede ayudar a entender muchos fenómenos de la naturaleza, pero además cómo entendemos las formas de explicar en biología. Creo que parte de los discursos histórico-filosóficos es entender las lógicas propias de la biología. La ciencia no es simplemente un conjunto de información, no son recetas, ¿no? No es algo que podamos asociar con simplemente un método científico que los estudiantes puedan aprender de punto 1, punto 2, punto 3, sino que tienen que entender cómo el conocimiento biológico es parte de una relación con el entorno y que es, digamos, la biología nos puede ayudar a entender mejor y a aprovechar mejor esas relaciones con el entorno para desarrollar un mundo mejor. Ser maestro es hermoso, es una profesión tan digna porque nos ayuda a construir con otros y a construirnos nosotros en compañía y en relación con ese medio y con esas estrategias, con esas inteligencias y esos saberes que tienen nuestros chicos. Esto es difícil y es de una responsabilidad enorme, porque ustedes no están formando ni máquinas ni edificios, ustedes están ayudando a construir humanos, con una sensibilidad grandísima frente a la problemática del país, frente a los problemas económicos, sociales, ambientales, culturales. Y por lo tanto, desde la biología o desde la matemática o desde cualquier otra área, el ser maestro tiene que ayudarnos a construir una sociedad mucho mejor. La educación profesional docente constituye a la vez tarea y contenido de la educación, a la cual corresponde plantear el lugar que el docente ocupa en el sistema educativo, su importancia y objetivos.
El punto de partida es un proceso basado en la participación, el desarrollo crítico, la investigación formativa y la reflexión contextualizada. Yo creo que la formación de maestros en Colombia debe, yo me atrevería a decir, repensarse completamente. Yo creo que los desafíos que nos ofrece ahora la sociedad, la cultura, el mundo globalizado, implica repensar la formación de profesores. Y esto toca obviamente por revisar qué estamos haciendo en nuestras facultades de educación, en nuestras facultades de formación de maestros, en donde diría yo, pues le demos cabida a nuevas perspectivas teóricas y metodológicas en procesos de enseñanza y aprendizaje. Para enseñar ciencia hay que saber ciencia, mínimamente. Pero creo también que hay muchos errores en la manera como se enseña la ciencia a los que van a ser docentes, en la medida de que, por ejemplo, se tiende muchas veces a recalcar la importancia del lenguaje riguroso de la ciencia, del lenguaje más bien matemático y formal, que es un lenguaje muy difícil de capturar para los docentes y para transmitirlo. Por eso el énfasis en la importancia que tiene el razonamiento analógico y que puede tener en procesos de enseñanza, porque es un razonamiento que más fácilmente nos permite el transmitir el núcleo de lo que es el conocimiento biológico. Desde una perspectiva muy particular, creo que una de las problemáticas más importantes de la enseñanza de la biología es que en el mismo sistema educativo colombiano no se reconoce la biología como un área particular de estudio. Entonces uno se podría preguntar, ¿para qué formar licenciados en biología si ellos no tienen realmente un campo específico de desempeño profesional? Esa podría ser una problemática muy grande. Entonces la idea básicamente es, sin desconocer las condiciones de educabilidad de cada país, de cada región, de cada maestro, es necesario profundizar, digamos, en los procesos que conlleven a mejorar la cualificación de nuestros profesores y de nuestras profesoras. Y para cualificar estos procesos de formación, pues obviamente son importantes los programas de licenciatura, los programas de maestría, de doctorado, los eventos como los que estamos participando hoy, en los que se están comunicando resultados de investigación, experiencias didácticas en el ámbito de la enseñanza de la biología, las cuales en su conjunto seguramente lograrán proponer y establecer ciertos aportes para cualificar la acción de los profesores en las aulas de clase. Hay una relación muy intrínseca entre la teoría y la práctica, que siempre ha sido la pregunta un poco del millón, ¿no? ¿Cómo lograr que un profesor integre la teoría y la práctica? Pero eso es de cada uno. Entonces también es un ejercicio muy personal de pensarse como docente, cuál es el profesor que quiero ser o la profesora que quiero ser en el futuro, y eso entonces utilizarlo como fuente de inspiración y para nutrirse día a día de cómo quiero ser mejor profesor. Siento que la falencia más importante de los nuevos docentes es la falta de pasión por esta profesión, la falta de asombrarse de ese diario vivir en contacto con los estudiantes, con jóvenes, con niños, y que puede ser cada niño un asombro con las diferentes actividades, habilidades, comportamientos que ellos tienen, y que debe incentivar a uno de docente para cada día resignificar más este quehacer tan difícil que es. Hay una problemática que tiene que ver con cuáles son las preguntas del qué, el cómo podemos enseñar la biología en la clase. Parto también de mi experiencia con el trabajo con los egresados, y lo que vemos es que no es fácil para ellos poner esos conocimientos biológicos desde una perspectiva contemporánea en el aula de clase por múltiples factores, por la manera como están constituidos los programas curriculares, y también las dinámicas propias de las instituciones educativas, que a veces no cuentan con las características que uno esperaría como profesor o profesora para poder trabajar la biología. Entonces ahí creo que hay una gran problemática, una tensión entre lo que nosotros queremos desde la formación y lo que nuestros profesores encuentran en la realidad. Bueno, en relación a lo de las políticas, creo que
Estas han llevado casi siempre a que el maestro solamente sea alguien que cumple la tarea, que hace lo que desde arriba le dicen que hay que hacer. El caso de los estándares, por ejemplo. El Ministerio de Educación plantea una serie de estándares que, si bien no son cerrados, no son totalmente limitados, sí dan unas pautas para lo que el maestro debe enseñar, pero de todas formas está centrado en el contenido conceptual. Aunque hace énfasis también en los procedimientos, las habilidades de pensamiento, eso en últimas como que no se desarrolla, no es el fuerte de los estándares. Algo que me parece paradójico es que, por un lado, dicen, sí, los estándares los pueden aplicar de acuerdo al contexto. No es lo mismo enseñar en un contexto rural que en un contexto urbano, por ejemplo, en un contexto indígena. Pero, de todas formas, sí, la evaluación es la misma para todo el mundo. Entonces, creo que no es coherente plantear la idea de estándares, por más laxos y flexibles que puedan llegar a ser, cuando la evaluación no va de la mano con eso. Entonces, cualquiera puede aprender muchas cosas, pero a la hora de evaluar, todos tienen que responder las mismas pruebas, por ejemplo. Uno, como maestro, como docente, uno dice, debía de tener mínimo tres aspectos. Su formación humana, ante todo. En segundo lugar, pues su vocación, su gusto por enseñar, por aprender. Y en tercer lugar, la idoneidad con relación a la temática y al conocimiento que se supone uno debe saber. El ejercicio de la docencia debe ir de la mano de la investigación y la extensión, como es la función de las universidades, pero eso tiene que ser dado también en los colegios de cualquier nivel. El licenciado en biología tiene que basar parte de su trabajo en la investigación que se hace con niños, para niños, ¿cierto? Donde no es el laboratorio solamente las cuatro paredes, sino el laboratorio es el parque, el laboratorio es el jardín, el laboratorio es cualquier elemento que nos permita, a partir de las preguntas, de las necesidades, de las inquietudes, de la creatividad de los jóvenes, desarrollar competencias, habilidades, destrezas. Creo que, al igual que otras áreas, la enseñanza se ha centrado mucho en una estrategia expositiva, en una estrategia en donde se leen los libros de texto, donde se desarrolla el taller, pero creo que la biología se aprendería mejor, por ejemplo, el contacto con el campo, realizar cierto tipo de estrategias que hacen los ecólogos, por ejemplo, para determinar dónde hay especies, qué tipo de especies hay, cómo se relacionan, el crecimiento y el desarrollo de un organismo a través de prácticas de laboratorio, cómo ocurren procesos como metamorfosis, ciclos de vida o incluso procesos evolutivos a través de las narraciones históricas. Creo que ese tipo de formas en que los biólogos han hecho biología nos pueden orientar prácticas para enseñar la biología que trasciendan lo meramente expositivo o lo meramente el mero acercamiento informativo a un libro de texto. Visto desde la simple pregunta que puede hacer un niño y cómo la responde, con qué pasos la responde. No estamos hablando solamente de un proceso rígido, cuantitativo, netamente científico, sino un proceso puede ser cualitativo. Incluso el enfoque que actualmente se le está dando a las ciencias es el mixto, es esa interacción, incluso los diálogos de saberes, el conocimiento tradicional. ¿Cómo juntamos eso? ¿Cómo valoramos y potenciamos ese conocimiento? Es necesario reconocer que en este proceso de formación se van tomando matices, digamos, a lo largo del desarrollo de los sujetos, y las didácticas podrían aportar en esa dirección. Los programas de maestría, seguramente, asumir en los programas de pregrado una perspectiva contemporánea en el manejo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en función precisamente de formar en pensamiento más que en enseñar teorías y conceptos, porque creemos hoy que el problema no es de información, sino de saber qué hacer con esa información, cómo resolver los problemas cercanos a nuestros contextos, y desde allí o allí la didáctica tiene un lugar fundamental. Es claro que la formación de los licenciados de biología debe contribuir a la estructuración de una visión científica de la naturaleza. Esto es, que la concepción de la ciencia pretende fomentar la comprensión de la teoría científica del mundo, así como la formación y aplicación de esta, de tal manera que se cuente además con métodos adecuados para el análisis objetivo de los problemas de la naturaleza, la sociedad y el propio hombre. Enseñar biología no es solamente enseñar de lo vivo, es aprender a comunicarnos entre los diferentes seres. Por lo tanto, tiene que ver
con el lenguaje, con los gestos, con las manifestaciones, con mis afectos, con mis sentimientos. A mí me parece muy interesante el trabajo que hace la profesora Zetaida, porque ella nos hace ver la clase de biología de una forma diferente. Nosotros estábamos acostumbrados hasta sexto a ver una clase de biología como cualquier clase normal, en el salón, escribiendo y todo eso. Pero ella nos brindó la oportunidad de salir y conocer de verdad lo que es la biología. Es importante porque además tiene que ver con todo lo que es formación ciudadana, que tiene que ver con formación de una cultura ambiental, con formación de una ética del cuidado conmigo, con el otro, con el entorno. Entonces miremos que si uno piensa en una enseñanza de la biología y de todo lo que tiene que ver con la vida, pues está relacionando absolutamente todo. Por eso el maestro de ciencias naturales o de biología tiene que tener un abanico, no solamente de posibilidades y estrategias, sino un abanico de conocimientos. Tenemos un herbario virtual donde hay más de 169 especies. También hicimos herbario físico, pues hicimos con las encuestas y todo el uso que se le usaba a cada planta. Aprendimos un poco de la historia, de los nombres científicos también. Esto de enseñar no es solamente quedarnos con el estudio universitario, los 4 añitos, sino que diariamente tenemos que ir enriqueciendo, porque además el conocimiento es cambiante. Entonces no es posible quedarme con lo que me dio la universidad, sino que ir más allá. El reverdecimiento del colegio no solo fue parte, o sea, no solo participaron los estudiantes y los profesores, sino también los padres de familia, y se los llevaban para la casa, los tenían allá, los cuidaban y después las traían. También algunas veces en la casa les servía de alimento y se las comían. Cualquiera puede saber biología, pero no esos cualquiera pueden ser docentes de biología. Y hay necesidad de incluirle una parte muy importante, que es aprender a investigar con los estudiantes y en el aula. Yo pues quiero estudiar medicina, entonces la profesora Zenaida me dio bases para eso. Y ya. Y pasó a la nacional. Pasó a la nacional. Y va a estudiar en la nacional y estamos felices de tener próximamente un médico para que pueda, con todo lo que aprendió de plantas, con todo lo que aprendió de química y con todo lo que va a aprender de medicina, para que la abuelita Zenaida la pueda más adelante también rescatar de alguna enfermedad, ¿no? Sí. Más que enseñar biología, el arte de ser maestro es construir con otros un escenario que sea como digno para nosotros, que sea de calidad, que sea armonioso, que sea de gratitud de todo lo que este planeta Tierra nos ofrece diariamente. Tuvimos la oportunidad de compartir conocimientos con expositores nacionales e internacionales, donde nos dejan una gran enseñanza sobre las nuevas estrategias para enseñar biología. Bueno, el encuentro me ha parecido excelente, la organización, la calidad de las ponencias. Cabe destacar como un logro del evento haber podido aproximar a diferentes instancias de lo que podríamos considerar una comunidad de la enseñanza de la biología y de la educación ambiental. Entonces me parece muy valioso el poder encontrar gente de otros lugares que tiene otras experiencias con las cuales uno puede no estar de acuerdo, pero que aprende o conoce que se están haciendo otras cosas, se está pensando la enseñanza de la biología desde múltiples lugares. En este evento académico participamos investigadores en la didáctica de las ciencias, y en este caso de la enseñanza de la biología y la educación ambiental, profesores en ejercicio que aterrizaron
en gran medida esta discusión de tipo investigativo y muy importante la participación de los futuros profesores de ciencias, de educación ambiental y de biología. Y pues además de la experiencia tan maravillosa, también genera esos puentes de comunicación que se establecen desde ya con otras personas de otras universidades que tienen tal vez algunas afinidades con nuestras formas de pensar o de investigar, pero además de eso también nos abren las puertas a entender otros tipos de enseñanza y de educación que sean en otros contextos. Digamos que hay una heterogeneidad de perspectivas, lo cual también se ve reflejado en la diversidad de abordajes en el campo escolar y en general en el campo de la educación ambiental. Y que de verdad que es muy significativo, son experiencias que uno dice, wow, lo que estoy haciendo yo está bien, no lo estoy haciendo mal, pero lo puedo hacer mejor, y que en verdad uno dice lugares y regiones que digamos de pronto están un poco más apartadas quizás del mismo mapa, también hacen investigación no necesariamente científica disciplinar, pero sí científica pedagógica. Recibimos con gratitud la fuerte, activa participación de docentes en formación, de futuros licenciados de biología y de educación ambiental y de ciencias naturales de diferentes universidades. El Congreso no solo permitió conocer otras visiones sobre la educación, la experiencia, tanto en el ámbito de la biología como en otros campos, sino que además de eso permite que los trabajos que nosotros proyectamos durante muchos semestres en la universidad puedan llegar y alcanzar otras metas, otros fines. Es fundamental las experiencias y son significativas. He escuchado trabajos muy valiosos, con mucha rigurosidad y donde se está debatiendo realmente el nivel que tiene la carrera, pero también da cuenta de ese nivel, que es un nivel profesional. El licenciado no es un biólogo de segunda clase, no, es un profesional en ejercicio, competente y competente también pedagógica y didáctica. Entonces ahí hay una doble oportunidad, hay una doble valoración. Es un aporte muy grande el saber que no solo son universidades, pues las públicas las que se preocupan por esto, sino también las privadas. Es así como pudimos evidenciar diferentes experiencias e investigaciones relacionadas con la enseñanza de no solamente de conceptos biológicos y de educación ambiental, sino en general de la formación del ciudadano a través de lo vivo y de la vida. Valoro mucho este ejercicio tan juicioso, tan organizado y con debates tan interesantes que se han dado en todas las sesiones. Hay una apuesta permanente porque haya discusión, porque haya debate, porque haya controversia, porque haya complementos, porque haya respuestas a las preguntas. Me aporta ideas, decir yo tengo una concepción sobre algo y escuchar esa persona tiene una diferente concepción y hacer un contraste entre todo este tipo de ideas para poder llegar a una solución. Se trabajaron muchas problemáticas en el encuentro, problemáticas que definitivamente pensamos que para poderlas solucionar tenemos que crear redes donde nos podamos unir para como docentes colombianos, no solamente regionales sino colombianos, poder solucionar toda la problemática en lo que es el campo de la educación. Pues el encuentro fue muy enriquecedor para todo el gremio estudiantil de universitario a nivel distrital como nacional. Thank you.